Entrenamiento para nuevos creyentes, lección número 1. Dios. Dios es demasiado grande para que nosotros podamos comprenderlo a plenitud. Él no tiene principio ni fin. No hay lugar donde su presencia no pueda ser sentida. La Biblia pregunta en Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Dios vive en los cielos y reina sobre toda la tierra, como nos lo dice el Salmo 47:8. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. En este estudio estará examinando algunas verdades especiales acerca de Dios. Existen hechos acerca de la inmutabilidad del carácter de Dios. A través de estos podrá comprender más y mejor sobre la personalidad de Dios. Entenderá cuánto Él se interesa por usted personalmente. El concepto de la inmutabilidad tiene que ver con que el carácter de Dios no es algo cambiante. El carácter de Dios siempre va a ser el mismo. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo de siempre. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es la pregunta irresistible que se encuentra en el centro de cada corazón humano, que se encuentra en todas las culturas de todas las épocas. Por eso es una cuestión universal y es una cuestión de importancia sin igual. Intentar ignorar o enterrar esta pregunta es inútil porque volverá a emerger a la superficie. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Salmos capítulo 139 versículo 7. Si no buscamos responder esta pregunta, habremos fracasado estrepitosamente en la vida espiritual y por lo tanto seguiremos atrofiados, incompletos, insatisfechos y lamentablemente infelices. Por lo tanto, despreciar la pregunta es volverse de la luz hacia la oscuridad. Algunos simplemente quieren saber qué es Dios, como si definir a Dios o entender algo de sus atributos fuera satisfactorio. Para ser plenamente creyente, es necesario esforzarse, no solo respondiendo a esta pregunta, sino ir más allá de esta, alcanzando a Dios mismo a través de la participación en la propia vida divina de Dios, mediante el don gratuito de la gracia. ¿Cómo es posible que los seres humanos aún no conozcan al Dios eterno, omnipotente y omnisciente, que es creador de todo lo visible e invisible? Algunos, por lo tanto, seguirán insistiendo en esta misma pregunta: ¿quién es Dios? Si miramos a Cristo crucificado, el amor ilimitado pero paradójico del Dios infinito por los simples hombres finitos se revela con una brillantez asombrosa. En Cristo se revela el don de Dios a la humanidad. De hecho, podemos esperar conocer a Dios, porque el Hijo de Dios asumió la carne humana y se hizo hombre. En esos últimos días, Dios nos habló por medio de su Hijo, quien refleja la gloria de Dios y lleva el sello mismo de su naturaleza. ¿Quién es Dios? En primer lugar, Dios es el creador de todo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios es todopoderoso. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El primer libro de Crónicas, 29:11, dice lo siguiente: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Efesios 3:20 dice,
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es omnisciente. Hebreos 4:13 nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Primera de Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. En cuarto lugar, Dios es santo. Primer libro de Samuel 2:2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Dios es espíritu, Juan 4:24, donde Cristo hablaba con la mujer samaritana, le menciona lo siguiente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ese es un versículo que nos muestra el tema tan importante de la Trinidad. Dios es espíritu, nos muestra que el Espíritu Santo es Dios. Número 6. Dios es una persona que puede conocer. Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y el Salmo 145:18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. El hecho de que Dios sea una persona nos invita a cada uno de nosotros a mantener una relación personal con Él. Esto es a través de su Hijo Jesucristo. Y número 7, Dios es un Padre amoroso. Primera de Juan 3:1 dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Siguiente punto, Dios es demasiado grande para habitar en templos. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es tanta la grandeza de Dios que no somos capaces de encerrar a Dios en un lugar. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. A Dios no lo podemos encerrar en cuatro paredes. Él es más que eso. El propósito de Dios es alcanzar a toda la humanidad. Dice claramente su escritura que Él no desea que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No podemos dejarnos llevar por la idea de que es necesario que a Dios se le adore dentro de un templo. Podemos adorar a Dios en nuestro hogar, principalmente con nuestra familia, en la calle, en algún parque, en el lugar en el que sea. Dios no está limitado a un lugar en específico, podemos adorarlo en el lugar en el que nosotros nos encontremos. El modelo religioso. El esfuerzo humano para acercarse a Dios. Este es el modelo religioso que está en todas las religiones. Está en todas las religiones, está en la iglesia cristiana, a pesar de que a Dios no se le ocurrió. Jesús estableció un nuevo modelo. En vez del hombre acercarse a Dios, es Dios acercándose al hombre. Nuestra mente debe cambiar en vista de que Dios tomó la iniciativa al acercarse a nosotros. Este es el modelo religioso, que el hombre se quiere acercar a Dios, pero Dios estableció algo nuevo. Él se está acercando al hombre. Este es el modelo religioso que está en todas las religiones. Tienen un lugar sagrado. Un edificio donde se encuentra Dios y donde se le adora. Tienen un libro sagrado de donde los seguidores educan su conciencia en escoger lo mejor para acercarse a Dios y son interpretados por hombres. Tienen un hombre sagrado, el que interpreta el libro sagrado para los seguidores, y unos seguidores consagrados con el fin de agradar a Dios y tener beneficio por la devoción hacia Él. Este modelo está en todas las religiones en el mundo. Y a veces nosotros en la iglesia cristiana lo estamos implementando sin darnos cuenta. Jesús, al venir, estableció el modelo de Dios, que consiste
un lugar sagrado, pero es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios 3:16. Una pregunta, ¿no sabéis que ustedes son templo, templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Esta es una pregunta que hizo Pablo a los corintios, pero es una pregunta para nosotros también. Ese se nos olvida esto, que somos templo de Dios mismo, viviendo en medio de nosotros. Luego, el libro sagrado es para la interpretación personal y ser enseñado por el Espíritu Santo. Interpretación personal. El Espíritu Santo nos revela la verdad de ese libro sagrado. No necesitamos un líder religioso que nos enseñe. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice, inspirada para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir, pero no para caer en un área intelectualista nada más, de saber todas las cosas. No vamos a ser salvos porque sepamos. Aquí dice, a fin, este es el propósito, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, porque podríamos caer en un modelo religioso y eso no es lo que Dios quiere. Un hombre sagrado es Dios mismo viviendo en nosotros, en el Espíritu Santo, y Jesús, el sumo sacerdote. Es algo personal. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjate el orden que hay aquí. Primero empieza aquí, el que me ama. ¿Qué hace el que me ama? Mi palabra guarda. Y porque me ama y guarda mi palabra, el Padre le amará. Eso es un resultado, este es otro resultado, y vendremos a él y haremos morada con él. Ese es el templo de Dios que somos nosotros. Dios viviendo junto con nosotros, nuestro espíritu. Uno de los seguidores consagrados por el poder santificador del Espíritu Santo. Por eso que son seguidores consagrados. En Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es algo simultáneo al mismo tiempo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Todo simultáneo. ¿El poder es para qué? ¿El poder del Espíritu Santo es para qué? Para ser testigos. Y esta palabra testigo viene del griego martus, de donde sacamos nosotros la palabra mártir. Poder para ser mártires en Jerusalén, en Judea, hasta los confines de la tierra. En mi ciudad, en la ciudad vecina, en el estado vecino y hasta los confines de la tierra. Los confines de la tierra. O sea, el modelo de Dios. Un nuevo modelo. Jesús en su venida terminó el modelo religioso. Destruyó el templo. Cayó en Jerusalén en el año 70 y todavía los judíos no han podido levantar ese templo. Y comenzó algo totalmente nuevo. No una religión, sino una relación personal con Dios. Eso lo logramos nosotros por medio de todo esto. El lugar santo, el libro santo, el hombre sagrado y siendo seguidores consagrados de una manera personal. No de una manera religiosa. Jesús es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos santifica, nos revela la verdad y nos recuerda lo que Jesús dijo. Juan, otra vez, 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué hace? Mi palabra guarda. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Templos del Espíritu Santo. Esto es algo para recordar en este tiempo que estamos pasando ahora a nivel mundial, la pandemia que está ahorita a nivel mundial. Dios nos está llamando a dejar la religiosidad y a empezar una relación personal con Él. Como dice 2 de Crónica 7, 13 y 14. Si yo cerrare, ¿quién cierra? Dios. Si yo cerraré los cielos para que no
para que no haya lluvia. Y si mandare, ¿quién manda? Dios, a la langosta que consuma la tierra. Y si enviare pestilencia, ¿quién envía? Dios, a mi pueblo. Esto es lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque quiere producir este. Si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. Esto es una relación personal. Y se convirtieren en otro por mantener esa relación personal. De sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es la parte que hacemos nosotros. Dios lo que está buscando es que tengamos una relación personal con Él y no una religión. ¿Qué es lo que nosotros somos? En primer lugar, somos creados por Dios. El Salmo 139, versículos 15 y 16 nos dice: No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Es tan importante darnos cuenta de los detalles que Dios maneja para nuestra creación. Nos ha conocido desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, y Él sabe perfectamente cada detalle durante ese proceso de crecimiento, ese proceso de desarrollo dentro del vientre de nuestra madre. En segundo lugar, somos propiedad de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es suyo? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. En tercer lugar, somos llamados para adorar a Dios, como nos lo dice Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ese es uno de los propósitos por los cuales existimos como iglesia. Existimos para adorar a Dios, para celebrar su presencia. Es una de las razones por las cuales hemos sido creados. Dios quiere que le adoremos. Dios quiere que reconozcamos cada uno de sus atributos. Dios quiere que lo adoremos como Jesús, recordando lo que Jesús le dice a la mujer samaritana. Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Que oremos, que leamos su palabra, que nos congreguemos, que ayudemos a las personas que tienen necesidad. Siguiente punto, tomando una decisión. Mateo 22, 37. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La Biblia nos relata acerca de un varón llamado Josué. Fue un gran líder de la nación de Israel. El pueblo había estado vagando por el desierto durante 40 años sin entrar a poseer la tierra prometida. Josué, bajo la dirección de Dios, los dirigió a la victoria contra las naciones impías que había en Canaán y poseyeron la tierra, la cual dividieron entre las 12 tribus israelitas por heredad. Después, Jesús retó al pueblo para que tomara una decisión. Josué 24:15 dice: Y si mal les parece servir a Jehová, escójanse hoy a quién servirán, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese mismo reto es extendido a cada uno de nosotros. ¿Tomaría usted la misma decisión que Josué? Ya que entendimos el concepto, o tenemos claro qué es Dios, quién es Dios, y hemos entendido también cuál es la finalidad por la cual nosotros hemos sido creados, tenemos una invitación a tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que tomamos el día de hoy? ¿Realmente queremos conocer a este Dios creador, a este Dios todopoderoso, a este Dios omnipotente, a este Dios omnisciente, a este Dios omnipresente? El hombre y Satanás.
El hombre, la imagen de Dios, creado para tener dominio. Dios tenía una razón muy real para la creación del hombre, varón y hembra. Tenía un plan y propósito maravillosos para ellos. Debido a que Dios es amor, Él deseaba tener seres de corazones y mentes semejantes a Él, con quienes pudiera compartir su vida, todo lo que Él es y todas las cosas en las que está envuelto. Quienes gobernarán con Él los cielos y la tierra como hijos. Por eso, creó al hombre a su imagen y semejanza. Según a lo que Génesis 1, 26 y 27 nos dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios es el creador del hombre, el creador de la humanidad. No únicamente el creador de la tierra, sino también aquel que decidió darnos vida. Fuimos creados conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Dios nos ha creado para compartir todo lo que Él tiene, para que nosotros podamos disfrutar juntamente con Él de todo lo creado. Si vivieras en los tiempos bíblicos antiguos, lo más probable es que vivieras bajo la autoridad de un rey. Muchos de estos reyes decían que eran dioses y hasta decían que eran la imagen de Dios. Esto significa que tenían la autoridad de decirle a las personas qué hacer y ordenar que se hicieran las cosas. Ellos podían definir lo bueno y lo malo. Estos reyes solían hacer estatuas de sí mismos, que en hebreo se llamaban selem. Usualmente esta palabra se traducía como ídolo o imagen. Pero Israel no veía a sus reyes como dioses. De hecho, se supone que jamás debían hacer imágenes de Dios. Exacto. Y eso era realmente especial para ese tiempo y cultura. Esto surge, primero que nada, de la creencia de Israel de que no puede reducir al Creador a ninguna cosa de la creación. Pero hay otra razón. Las personas no deben hacer imágenes de Dios porque Dios ya hizo imágenes de sí mismo. ¿Y cuándo hizo esto? Vayamos a la primera página de la Biblia. La primera persona que encontramos allí es a Dios. Él es quien tiene autoridad sobre toda la creación. Él habla y la creación obedece. Él define lo que es bueno y lo que no es bueno. En otras palabras, solo Él es el rey. Pero luego, sorprendentemente, en el pináculo de toda la obra creativa de Dios, Él crea a los humanos y dice que todos ellos son la imagen de Dios. Él le da a todos los humanos la autoridad de ejercer dominio. Exactamente. Eso es lo que Él dice. Él le dice a los humanos que sometan la tierra y que ejerzan dominio sobre ella. Esta tarea, que alguna vez le perteneció solo a la élite de los reyes, es, aquí en la Biblia, la tarea de todos los seres humanos. Esta era una declaración revolucionaria en su tiempo, porque todos los humanos están siendo llamados a ejercer dominio y participar en el proyecto humano. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se supone que todos vamos a ejercer dominio? La imagen que se nos da en Génesis es la de jardinería. ¿Jardinería? Sí, jardinería. Ellos ejercen dominio sobre la tierra cultivándola, aprovechando todo su potencial y haciendo de eso algo más y algo nuevo. Cultivando comida para los demás. Sí, pero eso también incluye formar familias que luego se convierten en vecindarios. Esos vecindarios crean comunidades en donde las personas van a ir a trabajar y a cuidarse los unos a los otros, a construir negocios y ciudades que se expandirán a otros lugares. Y así van las cosas. Así que eso de ejercer dominio es realmente el trabajo y la creatividad del día a día. Sí, nosotros avanzamos el mundo. Esa es la tarea divina y sagrada de los humanos. Eso suena muy bueno, y los humanos han diseñado algunas cosas bastante hermosas. Pero de la misma forma, creamos cosas que causan mucho sufrimiento y mucha injusticia. Tal vez no deberíamos estar reinando. La Biblia habla de esto. En Génesis, lo que sucede es que Dios le da a los humanos la elección de cómo van a ejercer dominio. ¿Van a usar su autoridad para el beneficio de otros? Lo que es la definición de Dios del bien. ¿O van a darle la espalda y definir el bien y el mal ellos mismos y usar su autoridad para su propio beneficio? En la historia, ellos eligen definir el bien y el mal en sus propios términos. Esta es la representación de la Biblia de la condición humana.
A veces hacemos cosas asombrosamente buenas, pero a la vez, a pesar de nuestras mejores intenciones, actuamos de manera egoísta y creamos maldad en el mundo. Estamos atrapados como gobernantes mediocres arruinando las cosas. Ese no es el final de la historia. La Biblia continúa y dice que todo esto se resolvió cuando Dios se unió a la humanidad a través de Jesús. Él nos mostró cómo luce en verdad ejercer dominio como humano. ¿Y cómo luce? Jesús gobernó sirviendo y buscando lo mejor para los demás, poniéndose debajo de ellos y amando no solo a sus amigos, sino también a sus enemigos. Esa no es una forma común de gobernar. No solo eso. Jesús confrontó las consecuencias de toda la maldad y la muerte que hemos creado por nuestra mala manera de ejercer dominio. Él lo aguanta. O sea, Él permite que lo maten. Cuando los escritores del Nuevo Testamento presentan la resurrección de Jesús, ellos ven un nuevo futuro abriéndose para toda la humanidad. Jesús es una nueva manera del ser humano. Sí, esa es la razón por la que llaman a Jesús la imagen de Dios o nuevo humano. No solo eso, ellos también creen que la vida divina de Jesús y su poder está ahora disponible para sanarnos y transformarnos y convertirse en nuestra vida y poder. Esto suena muy bien, pero ¿cómo se ve en realidad? De manera práctica, el apóstol Pablo dijo que se ve como personas llenas de la presencia y el Espíritu de Jesús, llenos de amor y gozo, y paz y paciencia, y bondad e integridad, y benignidad y mansedumbre. Él dice que esta es la nueva humanidad que Dios quiere crear en nosotros. Nosotros nos convertimos en personas en quienes la imagen de Dios está siendo restaurada, personas que ahora avanzarán el proyecto humano. De hecho, así es como termina la historia de la Biblia. Es un mundo renovado, donde Dios está en su trono y sus sirvientes están a su alrededor. Pero ellos son los que están ejerciendo dominio sobre este nuevo mundo, llevándolo a un territorio nuevo e inexplorado, con Jesús como su sanador y su Dios. Bien, vamos a ver acerca de Lucifer. Dios creó muchas cosas maravillosas antes de que creara los cielos y la tierra. Entre ellas están los ángeles, seres espirituales cuyo propósito es cumplir la voluntad de Dios. Los ángeles adoran a Dios y le sirven continuamente. Un ejemplo de ello lo vemos en Apocalipsis 5, versículos del 11 al 14. No obstante, cuando Lucifer, uno de los líderes angélicos, entendió acerca del plan de Dios para crear al hombre, se rebeló en su contra. Él quería estar por encima del trono de Dios. Él quería la posición y autoridad que Dios había planeado para la humanidad. Quería reinar sobre toda la creación, por sobre el trono de Dios en el cielo. Cuando Lucifer se rebeló, Dios lo expulsó del cielo. Al mismo tiempo, una tercera parte de los ángeles se unieron a su rebelión y fueron expulsados junto con Lucifer. Isaías 14, del 12 al 14, dice lo siguiente. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Lucifer fue lanzado del cielo a la tierra, donde ahora es conocido como Satanás o el diablo, separado de la gloria de Dios, el Creador. Él perdió la hermosura y luz con la que antes se vestía, Ezequiel 28, del 11 al 17, convirtiéndose en una criatura maligna y rodeada de tinieblas. Los ángeles que cayeron con él también perdieron su gloria y se convirtieron en demonios o espíritus malignos en el mundo recién creado por Dios. No obstante, la ambición perversa de Satanás no cambió y comenzó a trazar un nuevo plan para usurpar, tomar ilegalmente el trono de Dios. Él salió a conquistar al hombre que Dios había creado. El propósito de Satanás es ir en contra del plan que Dios tiene para con nosotros, para con la humanidad. Dios nos ha dado un alto privilegio, como nos lo dice el Salmo 8. ¿Quién es el Hijo del Hombre para que te acuerdes de Él, para que tengas de Él memoria? Lo has hecho poco menor que los ángeles, pero lo has coronado de gran gloria. Ese es el problema por el cual Satanás se ha rebelado en contra de Dios. Y desde el momento de la creación,
con Adán y Eva hasta este día, sigue actuando de la misma forma, sigue buscando acabar con la humanidad, sigue buscando destruir la vida de cada ser humano con el propósito de que nadie pueda gozar, nadie pueda disfrutar del plan que Dios tiene para cada uno. Hablemos acerca del Satán y los demonios en la historia de la Biblia. Comencemos por el principio. En Génesis 1, Dios crea una realidad hermosa y ordenada a partir de la oscuridad y el desorden para que la vida pueda florecer. Él designa a los seres humanos como sus representantes para gobernar sobre toda esa realidad, y 7 veces Dios la califica como buena. Sí, yo con frecuencia experimento esa clase de bondad en el mundo, en cosas tales como la belleza, la verdad, el amor y la generosidad. Pero en Génesis 3 se nos presenta una criatura que se encuentra en un estado de rebelión en contra de su creador. Todavía no se nos dice por qué o cómo, pero él está en la misión de arruinar el mundo bueno de Dios para las demás criaturas. Esto es un problema. Sí, esta criatura es la primera representación de la maldad en la Biblia. Él distorsiona lo que Dios ha estructurado para el bien, arruinando y arrastrando la creación de vuelta a la oscuridad y el desorden. Así que los humanos se unen al rebelde espiritual, lo cual los lleva de vuelta al caos y a la muerte. Y desde este punto en adelante, la rebelión humana está entretejida con una rebelión espiritual. Y la historia bíblica nos muestra cómo esto sucede una y otra vez. Está bien, pero espera. Todo esto surge de una serpiente que se arrastra. Bueno, en la historia hay pistas de que se trata de algo más que de una simple serpiente. Recuerda, el Edén es un lugar alto en donde la tierra y sus criaturas se entremezclan con el cielo y sus criaturas. Entonces, ¿podría la serpiente ser un ser espiritual? Bueno, Génesis 3 apunta en esa dirección. Y más adelante, otros autores bíblicos completan esta imagen. Como cuando el profeta Isaías tiene una visión del trono celestial de Dios. Él está rodeado y es adorado por los seres espirituales. Sí, esos son los querubines alrededor del trono de Dios. Pero cuando Isaías mira a esas criaturas, él las describe como serafines, lo que en hebreo significa serpiente. Ah, entonces la serpiente es como un ex miembro del equipo del trono de Dios. Entonces, ¿por qué le está hablando a los humanos? Bueno, el profeta Ezequiel entendió esta figura como un rebelde espiritual quien no quería vivir bajo la sabiduría y la autoridad de Dios. Él quería ser Dios. Entiendo. Esa es la misma tentación que la serpiente pone delante de Adán y Eva. Exactamente. Él dice que ellos podrían gobernar el mundo como si fueran Dios, pero con su propia sabiduría. Así que todos son expulsados del jardín. Sí, Dios dice que este rebelde ahora se arrastrará sobre su vientre. ¿Y a dónde va después de esto? Bueno, los autores bíblicos ofrecen pistas sutiles de dónde este ser está trabajando detrás de escena, alentando la división y el odio entre los seres humanos. También utilizan una variedad de imágenes para describir a este ser. Es una serpiente o un dragón marino o una oscura criatura del desierto o el rey de la muerte en la tumba. También se le dan muchos títulos como tentador o el maligno o el diablo, que en griego se traduce como el calumniador. Pero su nombre es Satán, ¿cierto? De hecho, no. Satán no es un nombre. Es otro de esos títulos, por lo que en hebreo tiene la palabra él delante. El Satán significa el adversario, porque él no está a favor de nada. Más bien está en contra de todo, obrando a través de mentiras para arrastrarnos de vuelta a la oscuridad y el desorden. Eso es intenso. Ahora, ¿qué hay de esos otros rebeldes espirituales en la Biblia llamados demonios? ¿Qué hay con ellos? Bueno, recuerda el concepto del equipo celestial de Dios, el concilio divino o los hijos de Dios. En las escrituras hebreas se nos dice que algunos de ellos se rebelaron también. ¿Y cuándo sucedió eso? En varias ocasiones, de hecho. Después de la serpiente, viene la rebelión de los hijos de Dios en Génesis 6. Se nos dice que tienen relaciones sexuales con mujeres que después dan a luz violentos gigantes guerreros. ¡Ah! ¡Es verdad! Los Nephilim. Son probablemente uno de los personajes más extraños en toda la Biblia. Bueno, extraños desde tu punto de vista, pero los lectores antiguos sabían exactamente lo que estaba pasando. Los reinos antiguos alrededor de Israel decían haber sido fundados y protegidos por reyes guerreros gigantes que eran mitad humanos y mitad Dios y estaban llenos de sabiduría divina. Ah, ya veo. Entonces los autores bíblicos están diciendo, ¡hey! Esos reyes guerreros, ellos no deberían ser honrados. Sí,
En esta historia son representados como humanos rebeldes que están cautivos por un mal espiritual, esparciendo su violencia en el mundo bueno de Dios. Sí, uno de esos reyes en Génesis 10 va a construir la ciudad de Babilonia. Sí, Nimrod, cuyo nombre suena como la palabra hebrea para rebelde. Y su reino lleva a la siguiente rebelión en la que los humanos se exaltan a ellos mismos en Babilonia. Pero Dios esparce esa rebelión. Y cuando Moisés recuerda esa historia en Deuteronomio, él dice que ese es el momento en el que Dios entregó a las naciones para que adoraran a las huestes celestiales rebeldes, los dioses del dinero, el sexo y el poder militar. Moisés es el primero en llamarlos demonios, esto es, seres espirituales inferiores. Los demonios son fuerzas espirituales que obran detrás de las estructuras de poder humano corruptas. Sí, pero en la Biblia también trabajan a nivel personal, animando y explotando la avaricia y el egoísmo de la humanidad, así como la debilidad de nuestros cuerpos mortales. En la Biblia, el mal espiritual está obrando en cualquier cosa que arrastra la creación de Dios de vuelta al caos, a la oscuridad y a la muerte. Entonces, aquí es donde Jesús entra en escena. Él dijo que su principal enemigo no es humano. Cierto. Jesús y sus primeros seguidores veían todo el dolor y el sufrimiento en el mundo bueno de Dios como una señal de su cautividad a la muerte y a la maldad espiritual. Pero ellos no pensaban que ese era el final de la historia. Así es. Jesús sabía que la única manera de salir de esa ruina cósmica era él mismo derrotar a la muerte y a la maldad, incluso si esto costara todo. Siguiente punto, la tentación. Dios dio a la primera pareja, Adán y Eva, la autoridad para reinar sobre toda la tierra y para que la mantuvieran bajo su dominio. A fin de mantenerlos a salvo de Satanás y sus espíritus del mal, Dios plantó dos árboles especiales en el jardín de Edén, donde Adán y Eva vivían. Dios los llamó el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De acuerdo a Génesis 2, versículos 9 y 17. El árbol de la vida representaba la vida y autoridad de Dios mismo. Así que al comer de su fruto, Adán y Eva serían llenos cada vez más de la fortaleza, amor y gloria de Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal representaba la vida y autoridad de Satanás. Mientras Adán y Eva no comieran de su fruto, estarían a salvo de los espíritus del mal que poblaban la tierra. El dominio de toda la creación siempre estaría en sus manos si obedecían el mandato de su amoroso Creador. Génesis 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. No obstante, Satanás engañó a Eva. Él le dijo que el árbol de la ciencia del bien y del mal no era realmente malo como Dios le había dicho. Por el contrario, el comer de su fruto abriría sus ojos y los convertiría en dioses. Ella creyó su mentira y comió de su fruto. Adán, aunque sabía que era una mentira, también comió del árbol. Génesis 3:6 nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Como se mencionaba en el punto anterior, Satanás siempre ha actuado de la misma forma con tal de acabar con el propósito que Dios tiene para con la humanidad. Lo que vemos aquí en Génesis 2, versículos del 15 al 17, Dios deja claro al hombre, a la mujer, a Adán y Eva, que no debían ellos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que ellos comieran de ese fruto ciertamente iban a morir. Iban a ser separados, es lo que realmente la Biblia nos quiere decir, iban a ser separados de esa relación que ellos podían tener directamente con Dios. Satanás siempre ha buscado, a través del deseo de los ojos, a través del deseo de la carne y de la vanagloria de la vida, acabar con ese propósito que Dios tiene para con nosotros. Y la única forma en la cual nosotros podemos llegar a salir victoriosos
cuando Satanás presenta cualquier tipo de tentación ante nuestras vidas, es de la misma forma que Jesucristo lo hizo. En Mateo capítulo 4 vemos la tentación de Jesús. Satanás usó las mismas herramientas que usó con Adán y Eva y seguirá usando las mismas herramientas para con nosotros. Pero vemos algo importante dentro de este pasaje de Mateo capítulo 4. Jesús hizo lo que Dios nos manda que hagamos. Hay que ocuparnos de su palabra, ocuparnos de la autoridad que hemos recibido a través de Cristo para poder vencer cualquier tipo de tentación. Es importante que estemos arraigados a la palabra de Dios para que tengamos las armas necesarias y poder luchar contra lo que Satanás quiera anteponer en nuestras vidas. Siguiente punto, el resultado. A través de aquel simple acto de pecado, el hombre perdió la gloria de Dios, además del dominio que ejercía sobre la creación. Entonces, Satanás tomó el trono del cual Adán y Eva habían sido sacados para ejercer su reino de terror, destrucción y muerte sobre la tierra. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todas las generaciones que sucedieron a Adán y Eva heredaron su naturaleza caída. Todos hemos caído bajo el poder y dominio de Satanás. Efesios 2, del 1 al 3. Y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es claro que todos somos parte de esta creación caída. Todos hemos pecado. No hay una sola persona que pueda ser considerada justa delante de los ojos de Dios. No hay un solo justo de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Todos hemos caído. Todos hemos pecado. Y como resultado, vivimos separados, vivimos alejados de la presencia de Dios. El corazón de las personas en todas partes hoy en día está lleno de tres cosas. En primer lugar, idolatría. Si leemos Romanos capítulo 1, versículos del 21 en adelante, vamos a encontrar cada uno de estos tres puntos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí nos enseña que la idolatría es no darle la gloria a Dios y darle esa gloria a algo más o a alguien más. Puede ser a través de una imagen, puede ser a través de un objeto, puede ser a través de una persona, puede ser a través de alguna actividad que estemos realizando, cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestras vidas y que no se lo estemos dando a Dios, se convierte en idolatría. Punto número 2, inmoralidad. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Una vez que decidimos hacer a Dios a un lado de nuestras vidas y poner algo más por encima de él, el resultado de esto va a ser una vida completamente inmoral, cambiando lo que es de forma natural, de forma biológica, por algo que va en contra de la naturaleza. Caemos en pecados
pecados sexuales, caemos en inmoralidad sexual, fornicación, lascivia, homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinfín de acciones inmorales, algo que va completamente en contra de los estatutos de Dios, justamente porque hemos hecho a Dios a un lado de nuestras vidas. Y número 3, toda suerte de maldad. Versículos 28 al 32 de Romanos capítulo 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este es el punto final de un camino de decadencia. Primero, hacemos a Dios a un lado. Después, caemos en una vida inmoral. Y por último, recibimos una mente completamente transformada, completamente corrupta, completamente desaprobada, llenos de engaño, llenos de mentira y tomando lo que hacemos como algo que es correcto. Terminamos cambiando la verdad por la mentira y, como dice la Escritura, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. En algún momento Dios se va a encargar de establecer su juicio de acuerdo a lo que Él ha planteado. Sin embargo, aquí lo importante es conocer qué hay después de todo esto, qué hay después de todo lo que hemos venido arrastrando como parte de esta creación caída, qué es lo que Dios pone delante de nosotros para darle una solución a este problema. Y es aquí donde vemos el último punto, el gran plan de Dios para la restauración. Dios no abandonó al hombre por causa de su pecado, no, de ninguna manera. En lugar de ello, Él puso en acción otro gran plan. El plan para salvar al hombre del poder de Satanás y volver a colocarlo en su lugar original de hijo y poder compartir todo su trono con él. Así que comenzó a preparar al mundo para el advenimiento del Salvador, Jesús. Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El Nuevo Testamento registra la historia de Cristo, aquel que vendría a salvarnos de nuestros pecados. Notamos la justicia de Dios. Así como a través de un hombre, en este caso Adán, todo el mundo, toda la creación ha sido condenada, así a través de un hombre todos tenemos la oportunidad de recobrar ese lugar que nos pertenece como hijos de Dios, poder disfrutar nuevamente de lo que Él ha creado, poder ejercer ese gobierno, ese dominio sobre su creación y poder gozarnos junto con Dios del plan y el propósito que tiene para con la humanidad. Pero esto solamente lo logramos a través de conocer a su Hijo Jesucristo. Hay una historia un poco loca al principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser, excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es. Parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol, no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema.
Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente. Ellos escogen la maldad. Ellos buscan dinero, sexo y poder, siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina, y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que él es, en realidad, el rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. Jesús es el Hijo de Dios. 2000 años atrás, apareció un hombre en el escenario de la historia. Él nació en el mundo y creció hasta la vida adulta exactamente como cualquier otra persona. Pero este hombre era diferente a cualquier otro. Él no fue uno ordinario. Una virgen concibió del Espíritu Santo y lo trajo al mundo. Era Dios hecho hombre, quien vino a la tierra en apariencia humana. Él fue el Hijo de Dios.
Juan 1, 1 y 14 nos dice lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el Hijo de Dios, y a su vez, como nos lo muestra en esta escritura, Jesús mismo es Dios, es parte de la Trinidad, y al igual que el Padre, al igual que el Espíritu Santo, Jesús mismo es Dios. Jesús vino al mundo para un propósito especial. Vamos a describir 6 puntos que nos dejan claro este propósito especial de Jesús. En primer lugar, vino para rescatar a la humanidad del poder de Satanás. Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Punto número 2, para dar su vida por nosotros. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Número 3, para destruir las obras de Satanás en nuestras vidas. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Número 4, para darnos vida eterna. Primera de Juan 5:11-12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Número 5, para darnos un nuevo nacimiento dentro de la familia de Dios. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y punto número 6, para restaurar nuestra amistad con Dios el Padre. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Queda claro que el propósito por el cual Jesús vino al mundo es para rescatar a la humanidad, para rescatarnos del pecado, para darnos una nueva vida, para añadirnos nuevamente a la familia de Dios, para que nosotros retomemos ese lugar que nos corresponde, para deshacer las obras de Satanás sobre la vida de toda la humanidad. Jesús vino para mostrarnos cómo es Dios. Juan 14, versículos del 7 al 11. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Jesús nos deja nuevamente claro que Él es Dios. Él es el Padre, dice claramente. ¿Acaso no sabes que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Si vemos a Jesús, a través del mismo Jesús, nosotros podemos ver quién es el Padre. El Padre es en Jesús, Jesús es en el Padre. Nos mostró el amor de Dios, primera de Juan 4, versículos 9 y 10. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Biblia nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La única forma por la cual nosotros podíamos volver a tener esa relación con Dios es a través del sacrificio de Jesús. Y a través de ese sacrificio, Dios nos muestra el amor que tiene para con la humanidad. No hay mayor evidencia del amor de Dios hacia el mundo. No es algo necesario hacer alguna otra cosa por parte de Dios hacia la humanidad para que nosotros podamos observar con cuál amor Dios nos ha amado desde la eternidad.
Y de la misma forma también lo dice Romanos 5:8. Nos muestra claramente también este amor de Dios, ¿no? En que Dios dice, entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Él nos mostró el poder de Dios. Jesús vino también para eso, ¿no? Para mostrarnos el poder de Dios. ¿De qué manera lo hizo? Una de ellas fue sanando a los enfermos, a los cojos y a los ciegos, como nos lo dice Mateo 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Él lanzaba afuera demonios, Marcos 1:34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Cristo ejecutó milagros, Marcos 4:37-41, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿Por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Él resucitaba a los muertos. Juan 11:43-44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir. A través de cada una de estas evidencias, Jesús nos muestra el poder de Dios a través de su vida, ejecutando milagros, sanando enfermos, paralíticos, cojos, ciegos, echando fuera demonios y haciendo evidencia de su poder, como lo vemos en este pasaje de Marcos 4, versículos del 37-41. Dios envió un ángel a una mujer llamada María. El ángel le dijo que por el poder de Dios quedaría embarazada y que daría a luz a un niño llamado Jesús. Un ángel también se apareció a José y le dijo que no tuviera miedo. Poco después, viajaron a la ciudad de Belén. Allí María dio a luz a su hijo, lo envolvió en una tela y lo puso en un pesebre. Algunos pastores vivían en los campos cerca de allí. Mientras cuidaban sus rebaños, un ángel se les apareció y les anunció que había nacido un niño en Belén. El ángel les dijo que ese niño era el Mesías, el rey que los israelitas habían estado esperando. Luego José, María y Jesús se devolvieron a Israel. Cuando Jesús tenía 12 años, viajaron a Jerusalén para un festival. Al terminar dicho festival, José y María se fueron a casa, pero Jesús se quedó sin que se dieran cuenta. Cuando notaron que Jesús no estaba, se devolvieron a Jerusalén y lo encontraron sentado en el templo. Jesús les dijo, ¿Acaso no sabían que tenía que estar en la casa de mi padre? José y María no sabían lo que quería decir. Todavía no entendían por completo la importancia de quién era Jesús y todo lo que haría. Hubo un hombre llamado Juan el Bautista, que era el primo de Jesús. Él bautizaba a quienes querían seguir a Dios, sumergiéndolos en un lago como símbolo de su decisión. Un día Jesús fue a Juan y le pidió que lo bautizara. Al hacerlo, vio los cielos abiertos y escuchó una voz del cielo que decía, «Este es mi Hijo amado». Luego Jesús se fue al desierto. Allí se apareció el diablo y le puso varias tentaciones a Jesús. Él las rechazó y el diablo lo dejó. Jesús siguió viajando por toda el área y estaba con todos. Les decía cómo podían vivir en los caminos de Dios. Sanó a personas que tenían todo tipo de enfermedades. Hablaba de un nuevo reino que sería muy distinto a lo que la gente había escuchado antes. Muchas personas se sorprendían, pero algunos de los líderes religiosos estaban enojados y temerosos a medida que el grupo de seguidores crecía. La gente se preguntaba quién era Jesús. ¿Y ustedes qué piensan? Preguntó él. ¿Quién dicen ustedes que soy yo?
Pedro, uno de sus seguidores, tomó la palabra: «Tú eres el Mesías». 6 días después, Jesús llevó a Pedro y a otros 2 discípulos a la cima de la montaña. Al llegar allí, la apariencia de Jesús cambió repentinamente. 2 hombres aparecieron a su lado, Moisés y Elías. Los discípulos se postraron aterrorizados. Cuando se levantaron y abrieron los ojos, solo Jesús estaba allí. Al poco tiempo, era hora de regresar a Jerusalén para la Pascua. Cuando regresó, enormes multitudes se reunieron por las calles y gritaban: «¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!». Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a tener problemas con los líderes religiosos. Ellos empezaron a diseñar un plan para arrestarlo. Se reunieron con Judas, quien aceptó entregar a Jesús a las autoridades, y esperaron la ocasión para arrestar a Jesús. Jesús estaba celebrando la Pascua en una cena con sus discípulos. Tomó el pan y el vino de la mesa y dijo: «Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados». Después de la cena, él y sus discípulos fueron a un jardín cercano a orar. Cuando terminó, una gran multitud con espadas y palos, dirigida por Judas, su discípulo, vino y lo arrestó. Fue capturado, golpeado y escupido por quienes lo arrestaron. Cuando Judas vio que Jesús iba a ser ejecutado, se llenó de remordimiento y tristeza. Fue a un campo y se colgó de un árbol. Jesús fue crucificado, clavado por las manos y los pies a una cruz de madera. Él clamó: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Dijo: «Todo se ha cumplido», y murió. En ese momento, el velo del templo se rompió en 2, de arriba hacia abajo, y hubo un temblor de tierra. Cuando los guardias y las personas alrededor de Jesús vieron que la tierra temblaba y todo lo que sucedió, se atemorizaron y dijeron: «Verdaderamente era el Hijo de Dios». Después de que Jesús murió en la cruz, los soldados romanos lo bajaron y se lo entregaron a 2 hombres. Uno de ellos era un líder judío que seguía a Jesús en secreto. Ellos prepararon su cuerpo para ser enterrado, lo envolvieron en una sábana de lino y luego colocaron a Jesús en una tumba. Como los romanos estaban preocupados de que alguien se robara el cuerpo de Jesús, pusieron una gran piedra frente a la tumba y guardias afuera de ella. Al día siguiente, la madre de Jesús y una seguidora llamada María fueron a la tumba. Cuando llegaron, hubo un gran temblor de tierra y un ángel vino del cielo, movió la piedra que tapaba la tumba y se sentó en ella. El ángel les dijo a las mujeres: «No tengan miedo, Jesús no está aquí, resucitó». Así que ellas salieron corriendo para contarle a los seguidores más cercanos de Jesús lo que habían escuchado. Al escuchar la noticia, Juan y Pedro, discípulos de Jesús, corrieron a la tumba para verlo con sus propios ojos. Allí encontraron solo las sábanas de lino en las que había estado envuelto el cuerpo de Jesús. María, la seguidora de Jesús, se quedó afuera de la tumba llorando. De repente, un hombre se le apareció. Ella pensó que era el jardinero, pero cuando él dijo su nombre, María se dio cuenta de que era Jesús. ¡Estaba vivo! Esta fue la primera de muchas veces que Jesús se apareció ante sus amigos y seguidores. Incluso un día les dijo que tocaran las cicatrices de los clavos en sus manos para que creyeran que en realidad estaba vivo. Ellos no solo lo creyeron, sino que afirmaron que él era el Mesías tan esperado, el que Dios había prometido durante muchos años. Pero Jesús les dijo que la historia no terminaba aún. «Vayan y hagan discípulos», les dijo Jesús a sus seguidores. Les ordenó que fueran a todo el mundo a contar a otros sobre él y sobre cómo vivir en los caminos de Dios. Este era el inicio de una aventura que cambiaría las vidas de los discípulos de Jesús para siempre y que cambiaría el mundo. Siguiente punto: Jesús compartió nuestros sufrimientos en su vida. Durante su vida en la tierra, Jesús experimentó todos los sufrimientos de la vida que padecemos, y es por tal razón que Él comprende cómo nos sentimos. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Es importante resaltar esto. Jesús nunca pecó. Jesús es sin pecado. Jesús fue expuesto a las mismas circunstancias a las que nosotros somos expuestos continuamente. La única diferencia es que fue sin pecado. A través de esta escritura también se hace evidente que Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Vemos tanto la humanidad de Jesús como también su deidad. No es un Dios hombre, es Dios y es hombre. Jesús no pecó, aún a pesar de que fue expuesto a las mismas cosas que nosotros. Y a través de eso, Él puede entender perfectamente por las circunstancias que cada uno de nosotros atravesamos cuando somos tentados por parte de Satanás. Y si Jesús pudo vencer cada una de esas tentaciones, cada una de esas luchas, nosotros también podemos hacerlo. Siguiente punto, Jesús murió en la cruz por nosotros. Los impíos tomaron a Jesús y lo ejecutaron al clavarle en una cruz de madera como un criminal común. Él podía salvarse a sí mismo, pero no lo hizo, ya que era a través de su muerte que Dios iba a salvar al mundo. Jesús murió por nosotros. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Era únicamente a través del padecimiento, a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, que nosotros podíamos llegar a tener nuevamente esa relación con Dios a través de su sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, nos lo dice la Escritura. Entonces Jesús sabía perfectamente, a pesar de su sufrimiento, a pesar de haber orado en tres ocasiones las mismas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a lo que yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Entonces, no hay mayor necesidad por parte nuestra para que vivamos, como lo dice esta cita de Pedro, para que vivamos a la justicia. Ya no vivamos más al pecado, dejemos de practicar el pecado. Si hemos llegado al conocimiento de la verdad, si hemos llegado al amor de Dios, al conocimiento de su Hijo Jesucristo, debemos aborrecer el pecado, debemos amar la justicia. Siguiente punto, Jesús fue levantado de los muertos por nosotros. Después de 3 días de enterrado en una tumba, Dios levantó a su Hijo de los muertos. También hizo esto por nosotros. Efesios 2, versículos del 4 al 6 nos dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así como Cristo fue resucitado, nosotros hemos sido resucitados juntamente con Él. ¿Para qué es este nuevo comienzo? ¿Para qué es esta nueva vida? Para que vivamos para Cristo, para que vivamos para Dios, para sus propósitos, para que lo que Él tiene establecido en nuestras vidas desde un principio, desde la eternidad. Nos muestra esta cita la gracia de Dios. Por esa gracia, por ese regalo, por ese don inmerecido, es que nosotros hemos llegado a ser salvos a través de creer en su Hijo Jesucristo y demostrar evidencias de que realmente lo declaramos como Señor nuestro, como Dios nuestro. Siguiente punto, Jesús abrió la puerta de los cielos para nosotros. Cuando su obra sobre la tierra fue concluida, Jesús regresó al cielo para sentarse a la diestra del Padre. También hizo esto por amor a nosotros, ya que nos abrió el camino hacia la presencia de Dios, donde podemos ir a morar para siempre por toda la eternidad. Hebreos 10, del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. A través de la obra redentora de Cristo, es como nosotros tenemos acceso nuevamente a la presencia de Dios. Instrucciones.
A continuación vienen las cuatro acciones de amor del discípulo. Aplica. Memoriza. Ora. Resuelve. Si una enseñanza no se pone en práctica, es infructuosa y no lleva fruto en quien la recibe. Si ya realizaste estas cuatro acciones de amor, termina el video aquí. Si aún no las realizas, continúa con el video. Vas a necesitar un cuaderno o una hoja, una pluma o lápiz. Pausa el video hasta que los tengas listos. Si no los tienes, puedes regresar para completar la lección. Reproduce el video cuando ya tengas con qué y dónde escribir. Aplica. Recuerda la ley de multiplicar el reino de Dios. Es tu deber enseñar a alguien acerca de Dios y advertirle que tiene la responsabilidad de enseñar a otra persona o personas a su vez. Escribe a continuación una lista de las personas con las que tienes relación, familiares, amigos, vecinos, etc., para que ores por ellos todos los días y dentro de un mes les propongas impartirles las enseñanzas de Jesucristo, tal y como estás siendo enseñado tú. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Memoriza. Primera de Corintios 15:22. Aplica las acciones escudo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Ora. Transcribe la siguiente oración y agrega algo personal. Padre Santo, te doy gracias por tu maravilloso plan para salvarnos del poder del pecado y de Satanás, y enviar a Jesús para salvarnos del pecado y deshacer las obras del diablo. Amén. En este día tomo la decisión de ofrecer mi adoración al único Dios verdadero creador del cielo y la tierra, y someto mi voluntad, mi vida y posesiones a Él. Desde este día en adelante, determino nunca adorar a algún otro Dios o dioses. Mi adoración es exclusivamente para Él, y enseñaré a otros las verdades y principios acerca de mi Dios. Hoy reconozco también que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino al mundo para satisfacer mi gran necesidad de un Salvador. También les contaré a otros que Él vino al mundo con el mismo fin para ellos. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Resuelve. 1. Escribiste la lista de personas con las que tienes relación para orar por ellas para invitarlas a tomar el curso. A. Sí. B. No. 2. Aplicaste las acciones escudo con Primera de Corintios 15:22. A. Sí. B. No. 3. Escribiste la oración y agregaste algo personal. A. Sí. B. No. Selecciona la opción correcta de acuerdo a lo aprendido en la lección. Aun cuando en algunas preguntas todas las opciones son correctas, selecciona la correcta con base a la lección. 4. ¿Qué siete palabras describen quién es Dios? A. Creador, poderoso, omnisciente, santo, espíritu, persona, padre. B. Creador, todopoderoso, omnisciente, santo, espíritu, persona, padre. C. Creador, todopoderoso, omnisciente, santo, espíritu, persona, amoroso. D. Creador, todopoderoso, omnisciente, santo, bueno, padre, amoroso. 5. ¿Qué frase define lo que somos como seres humanos, de quién somos y para qué fuimos llamados? A. Creados por Dios, propiedad de Dios y llamados a adorarle. B. Creados por Dios, propiedad de Dios y llamados a servirle. C. Creados por Dios, propiedad de Dios y llamados a amarle. D. Creados por Dios, propiedad de Dios y llamados a evangelizar. 6. ¿Cuál fue la decisión que Josué retó a Israel para que la tomaran? A. Que escogieran a quién seguir, si a los dioses falsos o a Jehová. B. Que escogieran a quién adorar, si a los dioses falsos o a Jehová. C. Que escogieran a quién amar, si a los dioses falsos o a Jehová. D. Que escogieran a quién servir, si a los dioses falsos o a Jehová. 7. ¿Por qué Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? A. Porque deseaba compartir su vida con seres de corazón idéntico a él. B.
porque deseaba compartir su vida con seres de corazón superior a él. C. Porque deseaba compartir su vida con seres de corazón semejante a él. D. Porque deseaba compartir su vida con seres de corazón inferior a él. 8. ¿Cuál fue el plan de Dios por el cual Lucifer se rebeló? A. La posición y autoridad que Dios había planeado para la humanidad. B. La posición y autoridad que Dios había planeado para los ángeles. C. La posición y autoridad que Dios había planeado para los querubines. D. El amor y redención que Dios había planeado para la humanidad. 9. ¿Qué significaban los dos árboles que Dios plantó en el huerto? A. El bien y el mal. B. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. C. Vida y ciencia. D. Vida y autoridad de Dios y vida y autoridad de Satanás. 10. ¿Cuál es el plan de Dios para salvar al hombre del poder de Satanás? A. Jesús. B. La iglesia. C. Los apóstoles. D. El Espíritu Santo. 11. ¿En qué 6 palabras se definen los propósitos especiales por los que vino Jesús al mundo? A. Rescatar, dar su vida, edificar, vida eterna, nuevo nacimiento, restaurar. B. Rescatar, dar su vida, destruir, vida eterna, nuevo nacimiento, restaurar. C. Rescatar, dar su vida, destruir, vida eterna, nuevo nacimiento, justificar. D. Rescatar, dar su vida, destruir, cielo, nuevo nacimiento, restaurar. 12. ¿Cómo puede comprender Jesús cómo nos sentimos? A. Porque lo sabe todo. B. Porque es omnisciente. C. Porque es Dios y conoce el sufrimiento humano. D. Porque experimentó todos nuestros sufrimientos. 13. ¿Cuál fue el resultado de que Jesús haya concluido su obra en la tierra? A. Nos abrió el camino hacia la presencia de Dios. B. Perdonó todos nuestros pecados. C. Lavó todos nuestros pecados con su sangre. D. Nos hizo semejantes a Él. Al terminar el video, envía tus respuestas. Por WhatsApp, ¿a quién te envió este enlace? Escribe tu nombre y a continuación solamente las letras de tus respuestas. Por ejemplo, 1A, 2A, 3B, 4A, 5B, 6D, etc. Por email, a cursos audiovisuales f e arroba gmail.com. Envía la misma información y recibirás tu evaluación por el mismo medio. Si estás tomando este curso en un grupo de estudio presencial, entrega la hoja al instructor. Si estás tomando este curso en un grupo de estudio en línea, toma foto a tu hoja de respuestas y envíala al instructor como te lo indique.